Soy Orfa Cardona Orrego, trabajo en Bomberos Medellín hace 8 años. Mi oficio es conductor mecánico. Hace 8 años, Orfa decidió invertir gran parte de su tiempo en ayudar a salvar vidas. Acompañada de la tripulación de turno y encomendada al Corazón de Jesús, esta mujer conduce ambulancias y los carros de bomberos del municipio de Medellín para llegar a tiempo a los accidentes, incendios, inundaciones y otros eventos que se presentan en la ciudad. La satisfacción de uno poder llegar a tiempo, que a las personas, por ejemplo, en un incendio se les puede salvar su casa, sus bienes, muchas partes que nos ha ocurrido muchas veces, que gracias a que nosotros llegamos a tiempo se les ha salvado las cosas. Yo siempre me encomiendo, me echo la bendición, muchas veces con agua bendita, y le pido siempre que no me vaya a dejar pasar nada, ni a mí ni a los que van conmigo. Lo primero que yo debo hacer es la revisión del vehículo como tal, funcionamiento, si está bien mecánicamente, si le funcionan todas las salidas del agua. Por ejemplo, como conductor me toca estar muy pendiente de la máquina, me pongo a brillarla, a embetunar las llantas, a hacerle aseo general. Un día que yo maneje ambulancia, a veces llega uno por la mañana, sale, y muchas veces no vuelve hasta por la noche, a veces uno en la estación ni lo ven, porque uno está, sale una emergencia, por allá derecho lo despachan para otra, sigue para otra, o a veces si hay una llegadita a la estación, almuerza uno y a veces tiene que volver a salir. Cuando uno está trabajando en la ambulancia le toca a veces todo el turno por fuera, y son 24 horas. A casi a ninguno nos gusta manejar la ambulancia. ¿Por qué? Por eso, porque es mucho el boleo. Porque eso es dele, muy seguido, por una parte. Por otra, a mí personalmente, porque son más muy pequeñas, porque a mí me gusta manejar carro grande, entonces la ambulancia no me gusta por lo que es pequeña. Existen más de 5 clases de vehículos para atender todo tipo de incidentes. Algunos de ellos son el camión de escalera giratoria utilizado para incendios que se presentan en grandes escalas de altura. El vehículo denominado unidad de rescate tiene como objetivo atender inmersiones, accidentes de tránsito y derrumbes. El Cistera está diseñado para transportar grandes cantidades de agua y son ideales para llegar a lugares donde no hay fuente de líquido cercano, como zonas rurales. Por último está el camión forestal, que son para controlar incendios selváticos. Estas máquinas cuentan con un motor que tiene como finalidad principal la supresión de fuego directo. Además llevan otras herramientas como hachas, extintores, escaleras y trajes especiales. Los carros más nuevos utilizados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín tuvieron un costo de 550 millones de pesos. Pues las funciones de un bombero son muy variadas. Se conoce más que todo como atender incendios y emergencias de diferente índole, como son ahora en este momento accidentes de tránsito, rescates, para controlar enjambres de abejas, muchas veces cortar árboles, árboles caídos, atender inundaciones, deslizamientos, prestar servicio de ambulancia. Servicio de ambulancia, muchas veces que hay personas que requieren un traslado en ambulancia y va el cuerpo de bomberos y les presta ese servicio. Las evalúa a ver si requieren un traslado en ambulancia o no. Ya prácticamente la función de un bombero abarca muchas funciones. Bueno, son muchas, a uno le toca ver muchas cosas, pero algo que pasó hace poquitos meses, esa fue muy dura para mí, pues sí, para todos, porque era un bebecito, un niño de 2 años que lo pisó una volqueta, digámoslo así, duramente lo estripó, lo abrió, voló masa encefálica para todas partes, y fue muy duro porque nosotros fuimos los primeros que llegamos, y de ver ahí al papá, la mamá también estaban ahí involucrados en el accidente, el papá estaba que no se hallaba, hubo que tuvieron que controlarlo. A mí me tocó llamar al 123 para que mandara a la fiscalía. Tuve que esperar un rato porque no podía ni hablar de la impresión que le da a uno. Son cosas que lo dejan a uno como marcado. Una vez llegamos para dar a un juez a un accidente y había una señora ya que eso nos trató, pues, que vea esto, así de frente nos dice: estos hijos de tantas, ¿a qué vinieron a esta hora estos hijos? Pero con palabras, y se quedó como 10 minutos ahí diciéndonos cosas, que por qué se demoraron tanto, que pues es como curioso que una persona se largue como a insultarlo a uno ahí, dele, y no dejaba ni hacer nada. Nosotros somos regulados por el 123, y allá es donde reciben todas las llamadas de emergencia, pero sí, se sabe que llaman mucho y muchas veces nos han despachado a cosas que
no son ciertas. Va uno, no hay nada. Al parecer alguien pues se hizo la forma de hacernos ir y sí, resulta que a veces perdemos la ida por eso. Se habla más que todo de cómo llegar, a qué se va a llegar, qué vamos a hacer en caso tal después de que haya que hacerlo. Muchas veces nos dicen hay personas atrapadas, entonces de pronto qué se va a hacer en ese momento. Y ya en cuanto a la emergencia, principalmente puntos de referencia, por dónde nos vamos más rápido, por dónde nos vamos menos congestión vehicular. A pesar de las amenazas, los insultos y de presenciar cosas verdaderamente traumáticas, Orfa, una de las dos mujeres que desempeñan este oficio en la ciudad y con un pago de 1.400.000 pesos mensuales, no duda en hacer una labor que respeta, ama y admira. Siempre algo que quise llegar, pues yo creo que ya no lo logré, pero siempre tuve en la mente poder manejar una tractomula. Hice el intento, estuve practicando, pero nunca se llegó como a realizarse la idea. Es algo que yo quiero mucho, que yo lo hago con todo mi corazón, toda la vida he querido este oficio, me ha gustado. A pesar de que en algunos casos yo no me noto, digamos por ejemplo una emergencia, los bomberos son los que atienden, los que están allá, los que llevan muchas veces el mérito, pero yo creo que yo soy una de las principales personas de la tripulación también, porque soy la que los llevo a la emergencia, soy la que tengo que tener el cuidado de llevarlos bien y que no nos pase nada a ninguno.